António Adam, 36 anos, de Madrid para Lisboa. Na bagagem trouxe 4 troféus conquistados em Espanha, com destaque para o campeonato espanhol. Veio com experiência e com muita vontade de jogar. É isso que tem feito, são 128 jogos de leão ao peito, mais 4 troféus conquistados, incluindo a Liga Portuguesa. Adam, que se prepara para mais minutos pelo Sporting. Antes de mais, muito obrigado, Adam, e começar precisamente por aí. Como é que tem sido a preparação a pensar na nova temporada? Hasta agora está a correr tudo bem, não? Estamos a trabalhar bem fisicamente, não? É momento de preparar-nos fisicamente, sobretudo para o que vem. Temos uma época muito larga, não? E muito se falou do que podia ter sido diferente na última temporada do Sporting. Já ouvimos, por exemplo, o Trincão dizer que faltou um bocado de fome. Agora, olhando para trás e também tendo em conta a experiência do Adam, o que é que aconteceu na época do Sporting? Ah, principalmente acho que foi uma temporada irregular, não? Houve momentos muito bons, não? Acho que assim foi, não? Durante o ano todo acabamos com 12 ou 15 partidos sem perder, não? Que isso é importante para lo que venimos falando. Y quizá faltó esa irregularidad, ¿no? En momentos clave donde no estuvimos bien y que hizo que perdiéramos en los momentos decisivos, ¿no? A partir de ahí, olvidar la temporada pasada, igual que olvidamos ya el año del campeonato, cada época es una temporada nueva. Lo más importante es prepararnos bien físicamente y mentalmente, ¿no? Yo creo que este mes de vacaciones ha servido para también liberar la mente de todo lo que fue el año pasado y empezar con una energía nueva para encarar este nuevo año. ¿Cuál fue la mensaje de Rubén Amorim la última vez, o sea, la última mensaje cuando terminó la temporada para la equipa? Precisamente eso, ¿no? Él sabe que el fútbol muda de un momento para otro, de un juego para otro, ¿no? De una temporada para otra, ¿no? Y principalmente lo que nos dijo es que liberásemos la mente de esa temporada pasada, que ficáramos con las cosas buenas que fueron, ¿no? Que ficáramos con las buenas sensaciones con las que acabó el equipo, sobre todo en el campeonato. Daquilo que já conseguimos ver nos jogos de preparação, o Sporting apresentou uma nova tática. Essa época difícil do Sporting na última temporada explica esta novidade? Ou seja, havia a necessidade de mudar algo? Não, eu acho que os que levamos mais tempo com Mr. Ruben são 4 anos, não? Se analisas a equipa desde que começou o primeiro ano a como estamos agora, acho que mejoramos en muchísimas cuestiones tácticas, ¿no? Él es un apasionado del trabajo táctico. Acho que la filosofía general continúa a ser la misma, pero sabemos que el fútbol cada día es más dinámico, que donde distintos jugadores tienen que jugar en distintas posiciones, ¿no? Y es en eso lo que se trabaja. Yo creo que cuando comience el campeonato y cuando vaya avanzando la temporada, veremos un Sporting con una misma idea general, ¿no? Pero con esa mudanza en algunas cuestiones tácticas, como es normal. Ainda así, esa nuance que sorprendió a quien vio de fuera, ¿también sorprendió a ustedes cuando fue presentada pelo Rubén Amorim? No, son situaciones que ya veníamos trabajando el año pasado y en otros momentos que bueno, que por circunstancias igual no se dieron en los juegos, más que ya se venían trabajando, ¿no? Son nuevas formas de trabajar, de crecer también como equipo y futbolísticamente, ¿no? Yo creo que hace crecer mucho al futbolista, ¿no? Que tanto un jugador pueda jugar en una posición como en otra. Hemos visto a Pote tanto en el centro del campo como más abierto a la banda, como detrás del avanzado. Ahora estamos viendo a Ignacio o el central, ¿no? Te digo un nombre por decir, pero se trabaja con todos los centrales de la misma forma, jugar en distintas posiciones. También hemos visto a Mateo Reis jugar de lateral izquierdo, tanto de central, ¿no?
son mudanzas que el míster y él cuando va a buscar futbolistas también busca ese jugador polivalente que pueda jugar en distintas posiciones y yo creo que es una parte más del trabajo del míster táctico que él gusta mucho de eso y que nosotros nos estamos adaptando muy bien. O Adam falava de alguns jogadores que também vão mostrando essa versatilidade, mas esta nova nuance para o Adam também muda em algo durante o jogo, na maneira de começar as jogadas? Também muda alguma coisa para o Adam na abordagem do jogo? Eu acho que no processo destas três últimas temporadas e esta temporada que começa, quizá já o temos como normalizado, não? Mas eu acho que o equipo sai muitas vezes a jugar desde el puntapié de baliza, con los centrales bien profundos. Es una forma de que ya venimos también trabajando mucho tiempo, que se ha normalizado, pero que se ha generado un cambio desde la primera época a esta. Y bueno, esa es la línea de trabajo para nosotros, para guardarredes, para las defensas, y que estamos trabajando en ella. E falávamos da última temporada do Sporting e na última época o Ruben Amorim saiu várias vezes em defesa do Adam e o Adam também assumiu os erros naqueles jogos mais difíceis. Podemos dizer, ou o Adam considera, que foi também a nível pessoal a época mais difícil, digamos assim, deste jogo aqui ao Sporting? Ah, obviamente, quizás seja a temporada mais irregular, não? Donde se cometieron algunos errores puntuales que assumo com total naturalidade, não? Son parte del fútbol, ¿no? Creo que en todos los juegos hay errores en las distintas posiciones. Asumo mi responsabilidad, sé que soy guardarredes y que hay momentos en los que esas cosas no pueden suceder, más acontecen, ¿no? Como te he dicho antes, al igual que olvidé la primera época donde fui nombrado mejor guardarredes de la liga o fui campeón nacional, para mí ya pasó, la siguiente ya pasó, ahora comienza una nueva temporada. E pegando pelo que o Adam disse, uma das vezes que o Ruben Amorim defendeu, digamos assim, o Adam, disse que 22 minutos não apagam 92 jogos e 4 títulos. Ou seja, sente que de facto a posição de guarda-redes por vezes consegue ser ingrata? Bueno, eu creo que já está assumido com naturalidade, não é? O año pasado recuerdo, por ejemplo, un juego con Midtjylland, no sé si golpeé la bola como 40 veces, ¿no? La gran mayoría fueron buenas, ¿no? Hubo un pase que fue errado, que fue un mal golpeo y acabó en un gol del contrario, ¿no? Es nuestra posición, es con lo que convivimos cada día, asumiendo esa parte de responsabilidad y muy orgulloso de la posición que tengo, ¿no? Si juego de portero es también porque es una posición a veces ingrata, pero también es muy bonita dentro de un grupo, ¿no? Tienes una responsabilidad para el resto. Adam, ya que falamos de guarda-redes, ¿qué es que achou do Paulinho entre los postes? Pues yo creo que mostró que está preparado para hacerlo cuando no estemos ninguno de los tres. ¿Mas falaron sobre ese momento? Ah, brincamos, como es obvio, ¿no? Ya mismo allí en el campo, cuando vino a pedirme la camisola, yo, pero ¿qué vas a hacer? Nah, brincamos un poco y como una anécdota fea, ¿no? Porque al final, como aconteció aquello, pues ficas con una sensación fea, pero ya te digo, pasó, brincamos sobre ello y ahora espero que no tenga que volver a baliza, significa que los tres guardarredes que estamos, estamos disponibles. O Adam, que no inicio de carrera, bien no inicio, ni intencionaba ser guardarredes, por eso pregunto si sería mejor o Adam a avanzada o Paulinho a guardarredes. Yo creo que él tiene más capacidades de ser guardarredes que yo jugador, ¿no? De hecho, cuando yo comencé para jugar al fútbol, mi primera intención era jugar de jugador y rápidamente el entrenador me mandó para portería, ¿no? Yo creo que lo tuvo claro y ahora estoy agradecido a ello. E já que falamos também de avançados, chegou o reforço até agora mais caro da história do Sporting, o Gyökeres. O que é que tem achado da adaptação do jogador? Ah, yo creo
que es un jugador que se va a adaptar muy rápido, ¿no? Que es un portento físico, que está preparado físicamente para competir en un gran club como es Sporting, ¿no? Que viene de un campeonato físico, que estoy seguro de que va a dar ese rendimiento dentro del equipo. Se está adaptando, obviamente, con esas pequeñas dificultades que siempre hay, ¿no? Cuando llegas a un sitio nuevo y tan diferente, ¿no? Y en el caso de él, incluyendo el tiempo. Claro, no, es principalmente eso, ¿no? Tanto el idioma como el tiempo, al final son situaciones que son pequeñas situaciones, pero que bueno, que demoran un tiempo en adaptarse, ¿no? Ojalá del rendimiento que todos esperamos, ¿no? Y por otro lado, ¿qué peso puede tener la salida de un jugador como Ugarte? Bueno, al final el fútbol es un poco así, ¿no? Si ves la equipa de cómo comenzó el primer año que fuimos campeones a cómo está ahora, ya hay pocos jugadores de aquellos que estábamos en aquella altura, ¿no? El fútbol es así, van bien en jugadores. Está claro que perdemos un jugador que el año pasado hizo una gran temporada y por eso fue vendido a un club como el Paris Saint-Germain y por unos valores que fueron ofrecidos, ¿no? Habla muy bien de la calidad de Manu, del trabajo que hizo el año pasado, pero por suerte o desgracia comenzamos una nueva época, tenemos otros jugadores que pueden jugar en esa posición. Es que ayer, el año pasado, cuando comenzamos la época, nadie pensaba que Manu podría salir al final de época y este año comienza exactamente igual, ¿no? Tenemos 4 o 5 futbolistas que están en esa posición y que estoy seguro de que van a dar un rendimiento bueno. Ya que falamos de mercado de transferencias, las movimentaciones do Futebol Clube do Porto y principalmente do Benfica, con los nombres sonantes y el investimento que tem sido visto, isso, de certa forma, para o Adam, acredita que o Sporting ainda assim vai estar à altura da competição apresentada pelos rivais daquilo que vamos vendo no mercado de transferências? Não penso em as transferências do resto do equipo, não é? Penso em formar um bom grupo. Não tenho dúvidas de que tenhamos um grande equipo jovem, não? Com muitíssima qualidade, que precisa de jogar e dessa confiança. Y no tengo ninguna envidia a ningún club que no sea Sporting, ¿no? Estoy seguro de que tenemos un gran equipo, que nos hemos reforzado bien hasta ahora y que estoy seguro de que el equipo va a estar peleando por las cosas importantes, como es la obligación de este club. O Adam, que vai para a 4ª temporada de Sporting, quando chegou ao Alvalade vinha de 7 jogos oficiais em 2 épocas pelo Atlético de Madrid. Isto depois de ser um jogador também indiscutível no Betis. Podemos dizer aqui que o Sporting lhe devolveu a felicidade? Vim em um momento que eu sentia que precisava de voltar a jogar, não? De voltar a jogar com regularidade. Buscaba un proyecto donde pudiera competir por trofeos, ¿no? Salí del Betis después de 5 épocas jugando prácticamente todo, ¿no? Me convertí en el tercer guardarredes que más juego jugó en la historia del club, lo que no es fácil. Y cuando fui para el Atlético buscaba obviamente el poder pelear por títulos, ¿no? Siempre me sentí que quería pelear por títulos. Sabía la dificultad que tenía con Oblak, pero también sentía que bueno, que se podía haber jugado en Copa del Rey y bueno, ese aliciente de no vas a ser tan protagonista, pero tienes la posibilidad de ganar un título como la Copa del Rey, que en España es importante, y que no podía hacerlo o no podía disfrutar tanto en el Betis y bueno, ese fue mi paso, ¿no? Un poco ambicioso, pero después de 2 épocas precisaba de jugar. Encontré este proyecto en Portugal, en Sporting, y la verdad es que salió todo como lo pensado. Aproveitando esta ligação que o Adam já tem a Portugal, umas questões rápidas, começando por perguntar o que é que gosta mais de Lisboa.
Es que allá la zona que más gusto es la zona de Belén, ¿no? Me parece, desde que llegué, me parece una zona espectacular para pasear, para ir con la familia. Prato portugués favorito. Bacalao, ¿no? Aquí tomamos mucho también en las concentraciones y la verdad es que gusto mucho. Vi que o Adán disse numa entrevista que faz muito bem paella. ¿Ya sabe también hacer algún prato típico portugués? Ah, no. Faço paella y alguna cosa sencilla española, tipo tortilla y tal, pero no soy muy dado a cocinar, pero sí que cuando vienen amigos a casa y partillamos así un buen rato, intento hacer yo la paella. Ahí es el Adán que asume la cocina. Sí, ahí asumo la responsabilidad y muchas veces sale bien. Si no fuese futbolista, ¿qué sería? Es difícil de imaginar, ¿no? Ya me hicieron esta pregunta muchas veces y nunca supe responder, ¿no? ¿Qué hubiera sido de mí si no fuera futbolista? No, nunca fui tampoco un buen estudiante, o sea, tampoco tenía esa pasión por los estudios, pero seguramente que algo hubiéramos arranjado. Focando no futebol, que troféu que conquistou na carreira que foi mais especial? Se calhar o campeonato português, não? Por todo o que representou, não? Porque era, se quizá, o primeiro título que eu conquisté con una responsabilidad grande, ¿no? También podemos hablar del título con el Real Madrid, ¿no? Toda una carrera desde miudo, desde los 9 años llegar al club con el que tú sientes una pasión especial y el poder, aunque no tengas ese protagonismo, el ser partícipe de un grupo donde es campeón, también es importante. ¿Cuáles son o cuáles eran los guardarredes referencia para o Adán? Bueno, yo crecí en las camadas jóvenes del Real Madrid y por aquel entonces estaba un tal Paco Bullo. Después llegó un alemán llamado Bodo Illner, que era un prototipo de guardarredes muy de mi gusto, ¿no? Muy serio en baliza, muy sobrio en todas las decisiones, ¿no? Y luego fuera pues, estaba Oliver Kahn, Buffon, todos aquellos que Van der Sar, ¿no? que son grandes guardarredes y ya más actuales. Pues, tuve la ocasión y la oportunidad de compartir vestuario y equipo con Iker Casillas o Black. No que toca a los entrenadores, Mourinho, Simeone, Pellegrini, Ruben Amorim, en fin, ¿cuál fue también el entrenador que más lo marcó? Si es que ayer tuviera que elegir tanto el Mr. Ruben, ¿no? por todo lo que hemos conquistado este tiempo atrás y Mourinho por tener la oportunidad de debutar en el club en el que crecí, ¿no? Que fue el Real Madrid, y él me prestó esa oportunidad de estar ahí, ¿no? Y luego el resto de entrenadores, obviamente, como tú dices, la lista es larga y muy buena toda, ¿no? Y me costaría elegir uno como tal, pero voy a decir el míster por todo lo conquistado y Mourinho por aquella oportunidad. ¿Qué jugador es que tenía o tiene el remate más difícil de defender, que o Adán se recuerda? Ah, pues igual. He participado con muchos delanteros, ¿no? Me he enfrentado a Messi, he sido compañero de Cristiano. He compartido vestuario con Raúl, con Beckham, con Ronaldo Nazario, ¿sabes? O sea, todos grandes jugadores y de un nivel extremo, ¿no? Quizá el más difícil sea Cristiano Ronaldo a la hora de chutar a baliza por la potencia, por la determinación que él tiene a la hora de encarar la portería. Ya que fala no Cristiano Ronaldo,
Houve sempre aquela esperança por parte dos sportinguistas que ele voltasse. Ele recentemente disse que a porta da Europa está fechada. Termina aí a esperança para os adeptos. O Adam gostava de reencontrar o Cristiano aqui no Sporting. Sim, ele fechou a porta. Eu já não, a minha opinião já não, ele já deixou claro que não vai voltar à Europa. Pois, eu creio que ha hecho uma carreira e está fazendo uma carreira fantástica. Já onde vai, sigue mostrando el jugador top que fue siempre y ahora está feliz como mostró las últimas declaraciones en Arabia y deseamos... ¿Pero sería especial reencontrarlo aquí? Claro que sería especial para, no solo para mí como compañero, sino yo creo que más para toda la gente de Sporting, ¿no? Es un jugador que ha llegado a ser el mejor jugador del mundo saliendo de aquí, ¿no? Yo creo que ese reencuentro con nuestra gente sería especial. O Adán, que está perto de ser dos 5 jugadores más velhos a jugar pelo Sporting, ¿cuál es el segredo para la longevidad? Bueno, a día de hoy es difícil mirar lo de la edad, ¿no? Yo creo que cada vez más se mira el rendimiento, ¿no? Igual que vemos miudos de 17 años, 18 años, debutar en los equipos más importantes de Europa. De la misma forma, al contrario, tampoco se debe hacer, ¿no? Lo ideal es mirar el rendimiento y ya está. Obviamente que cuando vas cumpliendo años sabes que ya está más perto el final de carrera, pero no pienso que todavía esté demasiado perto ese final de carrera, ¿no? Me siento bien, me siento con muchas ganas, me siento ilusionado y en mi mente no está dejarlo todavía. Longevidade también es experiencia y o Pedro Miguel, joven guarda-redes do Sporting, que recientemente renovó, dice que la referencia de él es o Adam, porque o Adam consegue siempre dar la vuelta por cima. Como é que fica por saber que também já é uma referência para estes jovens guarda-redes do Sport? Fico agradecido, ¿no? Poder ser ejemplo para esa gente joven. Intento, siempre que están por aquí, poder ayudarles. También hacerles ver que nada es tan importante, ni todo lo que nos acontece y más a nosotros los guardarredes dentro de un mismo juego, ¿no? Puedes estar 89 minutos, como hablábamos antes, haciendo un gran juego, después hay una jugada desafortunada y fica esa sensación de que has hecho un mal juego, ¿no? Es dar un paso al frente, continuar, confiar mucho en el trabajo diario que venimos haciendo. Vendo aquele que parece ser o concorrente direto, digamos assim, do Adam por o único lugar vago na baliza, o Frank Israel, vê que pode ser o presente e o futuro guarda-redes do Sporting? Bueno, estoy seguro de que tanto él como Calai, o ahora está Kiko, o acabamos de ver recientemente en la sub-19 a Diego Pinto, ¿no? Creo que el Sporting tiene un gran futuro con todos estos guardarredes. A lo que a mí me compete seguir trabajando para mantener la posibilidad de jugar muchos minutos en el Sporting, pero estoy seguro de que se está preparando el futuro bien con todos estos guardarredes en la academia, tanto con Franco, que acaba de ser internacional por Uruguay, ¿no? Creo que estamos trabajando bien, que la portería de Sporting tiene un gran futuro y a mí me toca seguir trabajando para que ese futuro llegue un poco más tarde. Y no que toca ao futuro, o Adam tem ligação com o Sporting até 2024. ¿Há también ese desejo de continuar por más tiempo? Obviamente que estaría encantado de poder continuar en Sporting, ¿no? Como te he dicho antes, continúo con la ilusión intacta. No tengo pensamiento de que este sea mi último año ni en mi carrera deportiva ni espero que en Sporting, ¿no? Confío en que va a ir todo bien. Es cierto que contractualmente está así la situación, pero confío en que no va a ser mi último año aquí. O sea, más años ainda de Adam.
Mas já vi que não pensa nisso, mas quando terminar a carreira, pensa seguir ligado ao futebol, treinador de guarda-redes? Seguramente que acabe ligado ao futebol de alguma forma, isso é 100% seguro. Já vamos a preparar-nos para ello, ¿no? Ir haciendo y asumiendo los conocimientos necesarios para distintas tareas dentro del mundo del fútbol. Yo creo que eso nunca está de más, el saber. Y a partir de ahí, pues, cuando llegue el momento, decidiremos dónde y de qué forma puedo ser útil, ¿no? Adán, muito obrigado y boa época. Obrigado. São as palavras de Adán nesta grande entrevista à Sport TV. O guarda-redes do Sporting que não pensa em pendurar as luvas para já e garante ainda um Sporting jovem, mas com muita vontade de alcançar todos os objetivos desta temporada.